se viralizó en redes sociales la fotografía de una niña Mazagua, quien bostezó en medio de un discurso de Peña Nieto. Funcionario de la Procuraduría del Estado de México señaló que es normal tener a personas inocentes en prisión. Candidato del PRI al gobierno de Sinaloa presumió ventaja con encuesta falsa de Mitofsky. Peña Nieto declaró que avanzamos pese al mal humor social. Disminuyeron drásticamente las ganancias de Televisa y TV Azteca, entre otras importantes noticias. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presento 6 breves y espinosas notas del Rapidín Semanal. ¿Listos? ¡Comenzamos! Se viralizó en redes sociales la fotografía de una niña Mazagua, quien bostezó en medio de un discurso de Peña Nieto. El hashtag que se hizo trending topic fue "Todos somos la niña", en referencia a que la infante representaba el sentir de todos los mexicanos. ¡Ah, pero la cosa no paró ahí! Pues de forma posterior se reveló el video completo en donde se puede observar a la chichicuilota. A la gaviota, quien en su intento de cuidar la imagen del discurso de Peña Nieto, agarró la cara de la niña para espabilarla o evitar que siguiera bostezando. Esta fotografía se suma a una raya más al burro. Al tigre. Pues existe ya un largo historial de personas aburridas o enfadadas al lado de su bajeza ignorantísima Peña Nieto. El director de litigación de la Procuraduría del Estado de México, Fernando Cárdenas, fue grabado regañando a sus subordinados por la caída de las cifras de efectividad. En el video se puede apreciar al sinvergüenza señalando que era normal tener personas inocentes en prisión. Todo lo que me dijeron son pretextos. Es que los que son inventados. Yo no digo que nadie son inventados. Es decir, toda la vida, en 2009, que fue el sistema, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, etc. La prueba ya está reunida, ahora esperamos que se le juzgue y se le castigue por estos viles abusos. Ver tanta miseria humana me da más coraje que la que sintió mi tía Nacha cuando vio que su hija era una noviera desobediente. Dale, hay una foto. Todavía no te has dormido. ¿Cómo? El candidato priista al gobierno de Sinaloa, Quirino Ordaz-Coppel, presumió ventaja con una encuesta de Mitofsky fraudulenta. Dicha encuesta lo ponía 9 puntos por delante del candidato panista, su más cercano competidor. Por su parte, el periódico sinaloense llamó a Mitofsky para verificar la autenticidad de la encuesta y descubrió que la encuesta era más falsa que el amor sincero entre Anaí y el gober verde Manuel Velasco. Es irónico cómo esta fichita de político priista no se esperó ni siquiera entrar al cargo para mostrar el cobre con sus estrategias fraudulentas. Esperemos que nuestros hermanos sinaloenses puedan ver entre todas las opciones y que elijan definitivamente al menos peor. Al inaugurar el tianguis turístico en Guadalajara, Peña Nieto señaló: leyendo algunas notas, columnas y comentarios que recojo de aquí y de allá, en donde se dice, es que no hay un buen humor, el ánimo está caído, hay un mal ambiente, un mal humor social. Hay muchas razones y muchos argumentos para decir que México está avanzando. ¡Achis, achis, los mariachis! Ahora resulta que su bajeza ignorantísima sabe leer. Si en verdad cuenta con esos talentos y capacidades, entonces ¿cómo nos podemos explicar que en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara no pudo decir ni siquiera 3 libros que marcaron su vida? Nopal Brother y Nopal Sister, te invito a que me dejes en los comentarios cuáles crees que han sido las peores fallas en el gobierno de Peña Nieto. Opción A, el drástico aumento de la narcoviolencia. Opción B, el aumento de 2 millones de pobres en el país. Opción C, el rezago educativo. Opción D, la corrupción. O si tienes alguna otra opción, no dudes en compartírmela. Escuchar las burdas mentiras de Peña Nieto hace que me dé más coraje que el que sentí cuando vi que a mi sobrino lo terminaron de atarugar con tanto golpe. Televisa disminuyó en casi 60% su utilidad neta y perdió 853 millones de pesos en su primer trimestre de 2016, en comparación con el mismo periodo en el 2015. Mientras que TV Azteca, por su parte, reportó una pérdida neta en sus ganancias de 18%, que representan 122 millones de pesos. ¡Ajarray! No sabemos quién nos hizo el milagrito, si fue el karma, un santo o de plano un chamán de Catemaco.
o muy probablemente estamos ante una clara muestra de que los mexicanos ya están abriendo los ojos y ya no quieren seguir manteniendo a dos televisoras mediocres que han perjudicado de muchas formas al país. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora en Veracruz obtuvieron el Campeonato Mundial de Excelencia, Construcción y División en el Torneo Internacional BEX Robotics World Championship 2016, que se llevó a cabo en Louisville, Kentucky. Nos llena de motivación ver que existen muchos mexicanos talentosos y capaces. Esperamos que puedan conseguir los apoyos necesarios en México para que puedan desarrollar su máximo potencial y así evitemos la fuga de cerebros. Ver su importante logro me da más alegría que las que sintieron mis tías las monjas cuando se excedieron de rompope. Por último, quiero comentarles de forma rápida que hace unos días se cumplieron 30 años de que ocurrió la terrible catástrofe radioactiva de Chernóbil. Por eso, hicimos un video especial sobre los mitos, las realidades y las cosas que todos debemos de saber sobre el mayor desastre nuclear. Nopal Brother, Nopal Sister, te invito a que no dejes de ver nuestro interesante video. Te voy a dejar el link tanto en la descripción como en el primer comentario. ¡Muchas gracias! Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos todos los lunes, miércoles y sábados en el Nopal Times México y en el Nopal Times Internacional los martes y los viernes. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te presentaremos las 8 verdades incómodas sobre la realidad que viven los niños en México, en donde te platicaremos cuáles son los principales problemas que enfrentan de